Despacio. Suave. Uy. Ya es lo mejor que hice. La canal. ¿Ah? La canal. Ah, ya. Cierra la puerta, mamá. Quiere contraer el santo matrimonio, una de las manos derechas,
Thank you.
Los padres del novio son don Luis García Caicedo y su esposa, la señora Beatriz Valdivieso de García. Los padres de la novia son don Carlos Loro Moreira y Marlene Sornosa de Loro. Los padrinos del novio, don Vicente Sabato y su esposa. Los padrinos de la novia, don Ignacio Mera y su distinguida esposa, la señora Diana de Mera. Realmente es un gran privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes. Vamos en este momento a llamar a don Luis García Caicedo, padre del novio, quien dará la bienvenida a los presentes. Don Luis García. Don Luis García. Creo que por eso es un motivo que estamos muy contentos aquí, de ver cristalizado ese anhelo de esos padres, de ver unido a sus hijos en el sacramento matrimonial. Por eso estamos contentos aquí reunidos, quiero levantar la copa por la felicidad de ellos. Todos los que nos acompañan creo que también estamos contentos porque vemos a esta pareja muy feliz. Levantemos la copa en felicidad de nuestros amigos. Salud. ¡Viva los novios! El tradicional vals.
y de felicidad. No solamente para mí, sino para mí, mi vida y otra. Y un honor para mis padres y para todos mis amigos. Porque hoy es un día de gozo. Hoy es un día en el cual yo quiero que todos ustedes participen de ese gozo y de esa felicidad que yo siento en mi corazón. Sinceramente, les digo, participen esta noche. Padre, goce, disfrute, porque realmente siento una presión grande que no puedo decir lo que siento. He luchado mucho por conseguir esto, que es estar con ella, con la mujer que ama mi vida, mi princesa y mi reina. Para ella tengo un respeto y un cariño. Ustedes que me han invitado, familia mía, amigos, hermanos, todos ustedes, disfruten de esta felicidad de mi familia y de mi querida esposa. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
cultiva el respeto y vive siempre los mundos que le amas. Considérale tu compañera para toda la vida. Si hablas defectos en ella, acéptalo con sinceridad y no eres perfecto. Aprende a comunicarte en todo momento con ella. Luis, siempre sé preocupado y con responsabilidad en el hogar. No te dejes, Luis, acuérdate vos que ya no debes pensar solo en ti. Debes hacerlo todo para él. Procura tener todo listo y arreglado en tu casa. La mesa bien preparada y sobre todo, tu persona que siempre te vea linda. Pon atención a esto, hijo. No dejes pasar un día sin decirme que le amas. Sé comunicativa en todo instante. No te olvides de los detalles. Por ejemplo, con una notita cariñosa, escrita con tu orgullo y letra, para que lo coloques en el bolsillo de tu camisa. Además, otra cosa interesante, hijo. Resalta siempre las cualidades de tu esposo. Él debe ser lo primero en tu vida. Con él inicias un largo e infinito camino para toda la vida. Son dos para hacerte compañía, pero ahora son uno solo para no tener discordia. Señoras y señores, este mensaje y vivo los novios. Con todo el entusiasmo.